todos llegamos al mundo solos y sin nada. Y así nos vamos. Solo queda lo que hemos sido capaces de crear. Nosotros no elegimos nuestro destino, Agustín Barrios. Hay otro orden, otro espacio. El de la creación, humanito. Bueno, basta. Ya está bien por hoy. Agustín, ¿por qué no se va afuera a jugar con los niños, sí? Déjalo que termine, mujer. Está todo el día encerrado. Es un niño. Eso es por amor al arte. Eso. Una flauta. Era de tu abuela. ¿Tu lado? Mi lado. ¿Te gusta? Es tuyo. Siempre te va a acompañar. ¿Tu flauta? Mi guitarra. ¿Vas a jugar afuera? Maestro, en unos minutos debe entrar a escena. Por favor, no me interrumpa en este momento. Saldré cuando esté listo. Sí, señor. Es que el público aquí es impaciente. Saldré cuando mi guitarra y yo estemos preparados. Sí, señor, pero es que...
No seré Agustín. Me llamaré Mangoré como mis antepasados. ¡Maestro! ¡Excelente presentación! ¡El público está feliz! Un honor tenerlo aquí. Gracias, gracias. El honor es mío. Permítame hacer la entrega de esta modesta suma de dinero. Pues en realidad no es lo que habíamos acordado. Los gastos han sido muy altos. Muchos invitados sin pagar, los que de seguro comentarán y promocionarán su obra. Además, me comprometo a que en futuras presentaciones las cifras mejoren. Usted también tendrá más nombre y la convocatoria será mayor. Yo sé que es mi culpa. No es tu culpa, Agustín. Es nuestra realidad. Es tu música. Pero no alcanza. Aquí de sobra soy yo. Nadie sobra, Martín. Acá todos estamos porque creemos nisto. Sí, ya lo sé, Gloria. Pero da lo mismo en lo que creamos. No alcanza. Ustedes son pareja y pueden arreglarse. Y vos sos mi hermano, che. Deja de hablar pavada. Llevamos años compartiendo lo que tengamos. Nunca dijiste esto. Llevamos años y nos siguen tratando como principiantes. No es eso, Martín. Vos mismo me ayudaste a repetir por años que esta es la vida de los artistas. ¿Qué pasa ahora? ¿Te querés abrir? Decilo. Gloria y yo te vamos a entender. No me quiero abrir. ¿Pero hasta cuándo? Hasta siempre, me dijiste. Está bien. Tenés derecho a hacer tu vida. ¿Y por qué no, Agustín? Él tiene su teatro, su poema. ¿Por qué nos va a seguir siempre? Hemos pasado muchas situaciones como esta. Pero nunca habíamos llegado a un momento como este. Nosotros no elegimos nuestro destino, Agustín Barrios. Hay otro orden. Otro espacio. El de la creación, humanito.
faceva i perfetto questo. C'è la tua prima composizione. Già perdiò la frescura. Agustín, en música no hay nada que dar por aprendido, ¿sí? Por más que sea una partitura ya conocida, una música que ya la has tocado tiene que parecer nueva. È la tua marca, il tuo registro. Unico e irrepetibile, ma uguale, capisci? C'hai tutto il talento del mondo e lavorai tanto. Adesso libera il cuore, volare, volare. Solo deve apprendere a amministrare il volo per amore all'arte. Guarda, maestro, per favore. Così, così, bravo maestro. Vedi, ascolta, ascolta. Parece l'altro, ma nunca uguale. Agustín, la música no es técnica perfecta, ni ejecución correcta. No es que se escuche bien, ni que te escuchen bien. Es tu mundo interior jugado por completo. De una vez y para siempre. Ecco, tú y tu instrumento, una sola unidad. Capisci? Deve essere mejor. Sembrai stanco, ragazzo. Forse. Stanco. Capisci? Entiende? Sì, entiendo. Che non sirve lo che sto facendo. Dice che estás cansado. Che lo podés hacer mejor, pero che se te ve cansado. Gracias, señor, pero no estoy cansado. Bueno, pero el maestro dice que sí. Además de músico y famoso, es italiano, terco y divo. Va a ser difícil que lo convenza de lo contrario. Bene, ragazzo. Ci vediamo venerdì. L'ultimo incontro e poi il mio concerto. Maestro, signore. Piacere, maestro. Florencio Parravicini, attore argentino. Piacere. Nicolino Pellegrini. Di dove? Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Bella città. Già stuvo? Oh, ma come no? E nel mondo dello spettacolo hai stato a Milano, a Parigi, a Nuova York o a Buenos Aires. Non esiste mai, vero? Arrivederci. Arrivederci. Ora, io te escuché en esa sala de ensayo, con esos músicos, quando recién llegué a Asunción. Y todo parecía perfecto. Me quedé impactado escuchándote. Parecías poseído. ¿Y ahora qué pasó? Mi familia es del interior. Mi papá me dijo que si venía a estudiar música de Asunción, tendría que trabajar para mantenerme. Ahora, ¿vos querés vivir de la música o para la música? Porque es ahí donde apuntan tus maestros. No entiendo. Me gustaría vivir de mi guitarra, señor. Claro que no entendés. Sí. Practico como 10 horas diarias. ¿10 horas? ¿Pero estás loco? Vos no tenés amigos, no tenés minas. Con el talento y la pinta que tenés, te tienen que sobrar las mujeres. Mirá yo. Recién llegado acá y las que quieras. Dejate de joder, dedícate a la música. Si estos tipos que son grandes se ocupan de vos, es porque vos también sos un grande. Agarrá la guitarra y empezá a recorrer el mundo, no seas cagón. Perdóname que te hable así.
qué no te venís a Buenos Aires? Total, que tenés que perder. Nada. Permiso, maestro sí. Parravicini, es un honor saludarlo. Muchas gracias. Usted es un grande. Gracias, mire, le presento a otro que va a ser tan grande como yo. Mucho gusto y bienvenido. Encantado, señor Agustín Barrios. El maestro exagera un poco. Bueno, los dejo. Éxitos. Adelante. Adelante. Más caro amigo, yo no exagero. En Buenos Aires todo es exagerado. Mira, algún día vas a tener tus carteles propios, así como el gran Parravicini. Por favor, señor, no exagere. Usted es un grande. Lo que pasa es que si vos no te la crees, nadie te va a ayudar a convencerte a vos mismo. Mira, yo hice lo que tenía que hacer. Traerte a Buenos Aires, la capital cultural del mundo. ¿Entendés? ¿Entendés, figura? El resto es todo tuyo. Triunfás acá y ya está. Permiso, señores. Isabel, para vos. Espero que te guste. ¿Vieron? Es hermoso. Vos sos hermosa, Isabel. Gracias. ¿Alain? ¿Alain, retire los platos? Sí, señora. Mamá, mira lo que me hizo Agustín. Qué bonito. No sabía que aparte de su talento musical, usted además era artista. Es una verdadera obra de arte. Gracias. Todo lo que tocas lo convertís en belleza, Agustín. No exageren, señores. Bueno, yo tengo que ir a atender a tu padre. Permiso. ¿Usted hasta cuándo se queda? ¿Hasta que todos se vayan? Me refiero hasta cuándo se queda en Asunción. Creo que será por un tiempo. Aún no me confirman la próxima gira. Con Isabel me quedaría siempre. O que se vaya conmigo. Pues tendrá que pensar en quedarse. Porque a mi hija de acá no se la lleva nadie. Están en su casa, disfruten. Bueno, ahora sí, Agustín. Llegó el momento estelar. Como pintor, sos un excelente músico. Ahora, vamos con la guitarra. Dedícale algo a Isabel, ¿verdad? ¡Animate! ¡Vamos, señores! Hace rato que estamos esperando eso. No me siento con ganas de tocar la guitarra. No estoy inspirado. Isabel. No, por mí no te preocupes. Yo estoy feliz de que vos estés acá. Vamos, pero qué poca generosidad con los amigos, Agustín. Vamos, toca una de tus recientes. ¿Una de las recientes? ¿Sí? Mate, Agustín. Una de las recientes. Se va a ir a traer la guitarra y ahora todos van a disfrutar de un concierto inolvidable. ¿Qué alguna de mis recientes? Toma. Disculpa, hermano, si yo te ofendí en algo, te falté el respeto. Tranquilo. Los traje para vos.
Pensaba en dártelas en otro momento. Es para agradecerte todo lo que me ayudaste en el colegio. Todo lo que yo no sabía. No, esas son pavadas. Estas son tus obras. Esto el día de mañana te va a servir a vos y pueden llegar a costar fortunas. Aceptable, Fernando. Es tu amigo de toda la vida. En realidad, ¿te importa cuánto lleguen a costar? Este Agustín nunca aprenderá. Morirá pobre. Nunca he pensado en mi arte por dinero. Me siento rico con lo que hago, señores. Un verdadero artista. Y no me pidan que toque la guitarra cuando no quiero. Está bien. Acepto. Te agradezco. Fuego, hermano. Pero cuidado con meterte en problemas, ¿eh? No, no es mi estilo. Estoy viendo cómo la mirás. Estoy viendo. Es que está como para hacer una excepción. Felicitaciones, Moliar. Es un verdadero placer verla en el escenario. Hombre, qué gata. Muy bien. Bonito, muy bonito. Yo soy Agustín. También soy artista. Ya sé. Agustín. Yo conozco. ¿Dónde? Su música es muy bonita, muy romántica. Y me toca salir. Estoy de acuerdo con usted, que la garota danza muy bonito. Pero aquí todos hacemos lo que sabemos. Va embora daí, cadeira mulata! Amigos, dedicada a bailarina, una canción que compuso acá do Brasil. Choro de saudade. Não iremos escutar nada. Canção do compositor não me importa. Que porcaria de música é essa? Senhores, por favor, mais respeito. Sai da casa, sai da casa. Você que mata, viu? Porcaria de música é essa? Fala português, estrangeiro de merda! Senhor, se a você não gusta, le pido que salga, que acá a gente quer escuchar. Sal embora! Anda embora daqui! Mas respeito, le dije! Hermano, está bien, Agustín. Por favor, esto es una falta de respeto para los artistas. ¡Sáquelo, sáquelo! Dios mío. Mira mi guitarra. Agora não é mais importante. Importante é tu cara e tu manos. Guitarra tem Deus outra. Sim? Sim.
Buenas tardes, señor. Por acá, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. Es lindo, ¿verdad? Es precioso. Perdón, no te puedo avisar nada de mi último viaje. A mí no me expliques nada. Tranquilo. Algún día le vas a explicar a él. Señor, ¿desea servirte algo? No, gracias. ¿Café? Café. Como usted diga. Álzale. Toma. Hermoso. Bienvenido a la vida. Vengo a saludarte y a despedirme. El bebé no entiende nada. Si quieres decirme algo a mí. Todo lo hago por amor al arte. Tranquilo. Ya, bebé. Ya. Para hacerte feliz. A vos. A tu mamá. A todos. Soy Veleta. Que moviéndose a impulsos del destino. Va danzando el loco torbellino. Hacia los cuatro vientos del planeta. Suficiente, Agustín. Basta. Ya mucho daño nos hiciste. Ya entendimos, ya entendí yo, ya entendí el bebé. Ya entendieron todos. Basta. 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 Señor Agustín Pío Barrios, en nombre de mi gobierno y del pueblo paraguayo, quiero expresarle nuestra profunda admiración y respeto por sus composiciones, por su talento, por su arte. Esta distinción de ciudadano ilustre de nuestra patria y de embajador permanente de nuestra cultura y nuestra música en el mundo solo se le confiere a los más grandes, a los más excelsos. También queremos destacar su gran entrega y compromiso político con nuestra causa, con nuestro gobierno y con nuestro partido. Porque esto significa que usted entiende todo lo que hacemos para los más necesitados, así también como para el progreso y el desarrollo de nuestro país. Coñan de Tabaguasurérape, Abuyehuetendebe, Boejaraguasú. Señor presidente y autoridades, familiares y amigos presentes, es para mí un honor recibir este reconocimiento a mi humilde labor de artista, que está inspirada o fundamentada en la fuerza superior de la música, que es un estado del alma, un estado de gracia del espíritu y del cual
Yo he hecho una manera de vivir, una forma de comunicarme con mis semejantes. Es lo único que puedo dar a los demás, lo único que sé. Y esto no es mucho frente a tanta necesidad material. Quiero afirmar también en esta solemne ocasión que el arte no tiene vocación política ni de partido. Que agradezco al presidente y su gobierno este gesto que les ennoblece, pero no estoy acá para servir a nadie, sino para servir a todos. Quiero expresar también un deseo, un sueño, que es crear en este país, y con el apoyo de todos ustedes, una academia de música que pueda acoger, desarrollar y fomentar los mejores valores y con posibilidad de igualdad para todos quienes tengan los méritos. Este no puede ser un privilegio solo de ricos. Las cosas materiales pueden estar hoy y mañana no. Eso es lo que pienso y así es como vivo. A todos ustedes, gracias por este honor. Aguillé, pueblo paraguayo. Acoite aimeta penendive. Agustín, ¿hace cuánto que no nos vemos? Te escribí, pero no tuve respuesta. No sé, yo hubiera podido hacer un tiempo. Igual te agradezco. Por fin venís a dar la cara. Estás preciosa. No, 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 pará, pará, que ya tenemos dos criaturas. Pasa. Señora Villalba. Señor Villalba. Buenas tardes. Un placer reencontrarle. Mucho tiempo por el mundo, ¿no? Sí, sí, así es. No he parado. Me piden de muchos lados. Un éxito, entonces. Yo quería agradecerle a Agustín que se haya tomado el tiempo de... ¿Agradecerle? María, por favor. Bueno, en realidad no hay nada que agradecerme. Es cierto, se lo dije a Isabel. Es mi deber y he venido a cumplirlo. Me haré cargo de Isabel, de mis hijos. Nos casaremos y... Y después los dejará por quién sabe cuánto tiempo para continuar con sus giras y con lo que es suyo. Es que es lo que sé hacer. Está bien, Barrios, no se justifique. Pero seamos realistas. Usted deja hijos abandonados en esta ciudad. Y quizás en cuantas otras. Mamá. Bueno, el hecho que quiera reconocer a los niños como hijos legítimos ya nos ahorra muchos problemas. El resto... Yo solo quiero un papá para mis hijos. Que esté siempre con ellos, que los vea crecer. No un apellido. Pero papá permanente no será jamás. ¿De qué me estás hablando? Si ustedes me dan un tiempo necesario para yo arreglar mi regreso definitivo al país, yo... ¿Y enterrarse aquí? Usted está casado con su guitarra, con su música. Sus hijos son sus canciones. Su familia es su público. Y su patria es donde le acogen. Por lo que usted es, señor Barrios. Mi hija y mis nietos, ¿qué lugar tienen en ese mundo?
¿Sí? Señora, vengo por el pago atrasado de este cuarto. Nosotros le dijimos que le pagaríamos. ¿Cuándo? Siempre promesas y promesas. Quiero hablar con su... Mi marido. Con el artista o quien sea. Buen día, señor Pérez. Buen día. Yo escucho a mi mujer intentar explicarle el por qué no hemos podido cumplir con el pago. Pero ustedes siempre dan explicaciones. Si yo los echo ahora, pierdo porque nunca los vuelvo a ver. Este señor hace ruidos a las horas más increíbles. No hago ruido. Toco mi guitarra. Da lo mismo. Ustedes no pueden estar molestando a la gente que viene a descansar aquí. Usted es el dueño, tiene que poner orden. O lo silencio que se vayan. Tío Barrio, también la gente está molesta. Extranjeros de mierda, los muertos de hambre. Solo traen problemas. Busquemos una solución. Ya lo arreglaremos, señor Pérez. Muchas gracias. Agustín. Agustín, hermano. ¿Agustín qué? Amor. ¿Cómo te estás sintiendo? Amor. Ayuda, por favor. Agustín. Ayuda. Digo que Mau. Alguien entiende enfermedades. Entiende enfermedades. Calma, calma. Fiebre amarilla. ¿Fiebre amarilla? Tiene que bajar. Capitán, hay que detener el barco. Mi hermano está grave. Bien, señor. Quédese tranquilo. Podemos hacer algo. Señor, señor. Va a estar bien. ¿Eso se puede? Por favor, hermano. Estás en tu casa. ¿Viste, querido? El tifus no era mortal. Te dije que te sanaríamos. En la precariedad sanitaria de nuestros países, hasta un estornudo puede ser mortal, Paolita. Ah, no solo eso. Lo que pasa es la vida que ustedes llevan. De aquí para allá, de allá para aquí. Maestro, tienes que parar un poco. Me mismo digo. Sí. Cuando lo conocí, era un tipo fuerte, atlético, bien formado. Ahora solo Dios sabe. ¿Dios? ¿Cuál Dios, hermano? Ya sé que no cree que Dios le va a ayudar y que... No solo que no va a ayudar, sino que le va a castigar por no creer en eso. Sí creo. En una energía espiritual sin religión. Y en la capacidad de los seres humanos para la creación. Pero eso no alcanza, Paolita. Cuando viene la pálida, nos lleva sin respetar si hemos concluido nuestra misión en esta vida. Bueno, pero ahora tiene que descansar. Te vas a poner bien, ¿sí? Eso espero. No quiero ser recordado como el músico tísico. Aunque para ignorante eso pueda sonar como un nuevo estilo musical. Voy a traer una enfermera porque así... No necesita enfermera. ¿Le parece que no le cuido? Sí, le cuidas, claro que sí. Pero necesita una persona. No necesita. Con quien venga al médico y ahí está. Disculpe.
culpalo de Gloria, hermano. Está un poco alterada. Mi enfermedad, tanto tiempo acá. No te preocupes. Gracias, hermano. Qué lindo. No sabía de este otro talento tuyo. No, por favor, hermano. Eso no es nada comparado con tu apoyo. No tengo cómo pagar tu hospitalidad. Telegrama de Martín. ¿Qué dice? Te invitan a hacer tu academia de música en El Salvador. Muchas felicidades, tu hermano. Qué bueno. Pero primero tenés que ponerte bien. Ya está, hermano. Este es mi remedio. Que me siento culpable de no haber hecho más por mi pueblo. Al menos por mi casa. Mira cómo está. Pero estaban tus padres y tus hermanos. No idealices, Agustín. Esta tierra apenas te dio lugar donde nacer. Pero es la raíz. La infancia marca, como en las plantas. Tu savia original. Después, las estrellas, el espacio. El encuentro de la materia y el espíritu, qué sé yo. Si te quedabas acá, no llegabas lejos. Vos naciste cometa. ¿Cometa? Sí. Esas apariciones celestiales que se ven de tanto en tanto. No se quedan en ningún lugar. Todos lo quieren ver. Y desaparecen dejando una estela brillante. Agustín, ¿cómo está, maestro? Bienvenido a su pueblo. Él es mi hijo, maestro. ¿Cómo está, señor Barrios? Un placer. Mi mamá me habló mucho sobre usted. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. ¿Te acordás de ella? ¿Pero qué hace? Tenía tres hijas, que se fue aquí renegando. Sobre todo María Julia. Este farsante. Dice que anda triunfando por el mundo. ¡No le hagas caso, Vidaí! ¡Nadie es profeta en su tierra! ¿Este peón no es Tornadú? El primer aplauso que recibí en mi vida fue el suyo, en la escuela. Nunca lo olvidé. ¡Me enteré que viniste, genio! Nahai Mamobé, Tornadú. Ajenduye, fin de música. Y podrás escucharme cuando quieras. Y si vos querés, en tu casa, para los que invites. Tornado quedó sordo hace mucho. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué grado estás? Venga, ven. Agustín, Benito. Hola, papá. Hola, papá. Pásale la mano. Por Dios, qué grande que están. Contale cuántos años tenés, en qué grado estamos. No, no. Con que hayan venido hasta acá es suficiente. Él es tu tío Martín, el hermano de papá. Hola, tío. Un placer, chicos. Futuros genios. ¿Qué les parece la idea si nos vamos a cenar todos juntos? ¿Que no nos presentamos hoy en Ibacaraí?
Sí, cierto, cierto. Nosotros ya nos íbamos. Ellos querían saludarle a su papá. Nosotros vinimos un rato para que te vean. Estaba por mandarte un dinero. No. Estamos bien nosotros. Estamos muy bien. Gracias. Vamos ya. ¿Cuándo vas a ir a visitarnos? Pero nunca cumplan. ¿Qué somos nosotros para ellos? Nada. Una carga. Los artistas somos una carga para la sociedad. No, Martín. Nosotros no somos una carga. Somos lo más importante. Somos el alma de la sociedad. Agustín, por favor, solamente vos crees eso. Y vos también, poeta. Vos también. Señorita, ¿cuál era su nombre? Lucía. Lucía, qué lindo nombre. ¿En cuánto nos atiende el señor? En un momento, señor. Muchas gracias. Y nosotros, hermano, deberíamos estar ya en Brasil, actuando. No podemos desconfiar siempre de todas las personas. Si dijeron que ayudarían, hay interés de ellos también. Su único interés es conseguir votos. Y por supuesto que también negociados. Y nosotros, hermano, no le servimos ni para lo uno ni para lo otro. Lucía. Bueno. Adelante, por favor. Señor Barrios. Caballero. Adelante, por favor. Señor, ¿desea algo más? Nada por ahora, gracias. Y esa es la causa por la que no se puede por ahora implementar esa escuela. Academia, señor. No es una escuela, es una academia. Martín, por favor. Digo, una academia. Pero como ustedes son personas conocidas o conocen a los señores parlamentarios, conversen con ellos. Los diferentes grupos podrían aprobar un presupuesto para el año que viene. O sea que usted está diciendo que nosotros hagamos todo el trabajo. Por favor, Martín. Te espero afuera, Agustín. ¿Usted podría entregarme la carpeta con el proyecto que yo le entregué al señor ministro por instrucciones del señor presidente? ¿Cómo no, señor Barrio? ¿Cómo no? Lo mandaré pedir al señor ministro. ¿Así que usted no la tiene? Sí, no, pero el señor ministro me explicó todo. Pero el Uruguay me encanta. Un gran país. Damas, caballeros, Agustín, Andrés Segovia de visita por Uruguay. Agustín Barrios, nuestro gran sudamericano. Es un gran placer, señor Segovia.
Disculpe lo de la guitarra. No, por favor, está bien. Bien, señores, llegó el gran momento. Los dos mejores guitarristas del mundo. Agustín Barrios y Andrés Segovia, juntos. Van a tocar, ¿no? Si no les importa, preferiría escuchar a Barrios hacer honor a su fama. No puedes negarte el honor, hermano. Quiero dedicarle una de mis piezas. Espero sea de su agrado y de todos los presentes. Si quiere llevarse luego una de mis partituras... Me va a tener que disculpar, Mangoré, pero solo interpreto clásicos. Ya pobre Cuachera. Cálmate, Sierra. Si no, vamos directo a un escándalo. Disculpe. ¿Esto es una jota? André. Paolita. Yo vos te quiero mucho, hermano. Mi hermano dirá unas poesías. Se puede mejor. Barrios, está muy bien, ¿eh? Ya está. ¿Quieres escucharlo? Por favor. Pónelo. Se puede mejor. Y sí, siempre se puede mejor. Entonces, repita la última. ¿Repetir? ¿Qué es eso? Siempre que toco es una nueva pieza. No sé, es irrepetible. Esto no es técnica. Es magia. Yo no soy el que toca. Es Mangoré. Bueno, pero en estos meses que llevamos grabando, hay más de 30 temas. A mí no me dijeron que... 30 temas grabados. Pero yo he hecho 300. Sé que puedo mejor. Vamos, dele. Patrón. ¿Patrón? ¿Por qué patrón? Ah, no importa. Dele, una más. Y luego vamos a la otra. Trabajo para usted. ¿Y? ¿Hay más material disponible para registro? Y sí, si usted lo pide. Yo no, lo pide él. Cuando quiera. Está. Thank you.
gusta que esté feliz, amor. Qué feliz. Hermano, te presento a alguien. Ella es Magión, una dama encantadora. Mi hermano Agustín y su señora Gloria. Mucho gusto. Nos conocimos anoche en el baile del Gran Salón. Ha sido una noche inolvidable. ¿Usted viaja sola? Viajo con mis padres en esta travesía por el Caribe. Y entiendo que usted es de gira artística, como me contó Fernando. Francisco. Francisco Martín Barrios. Sí, sí. Francisco. Me gustaría mucho escucharlo. Se pode escutar. É o concerto em Porto Rico. Será um gosto ser invitada por Martim. Por que não? Continuamos, Francisco. Hablamos. E com meu irmão estamos... Martim! Um momento, sim. Vou falar com meu irmão. Hermano, la próxima vez que nos hagas passar um mal rato com uma de tus mulheres, te deixaremos plantado. ¿Entendés? Hermano, te juro que yo no... ¿Escuchaste? Gloria es mi mujer, no una conquista. Ya lo sé, hermano. No me di cuenta. Vamos, boludo. ¿No viste el desprecio de esa rubia teñida por mi mujer? Fernando. No se preocupa, mi amor. No se preocupa. Sos una reina. ¿Vamos ahí? Añoranzas, el barato combustible de un ensueño indefinido. Bohemia. Señor Martín. ¿Qué se va, señor Martín? Ahora estamos preparando para atuar. Tem pouca gente. Se o senhor quiser, nós suspendemos o espetáculo. Não vai dar para pagar vocês. Vai dar para pagar os custos do teatro. Isso... Que você está falando? Por acaso, nós não somos os custos principais? Aqui no Brasil, tem muito índio. Você precisa se vestir de uma maneira mais formal. Se é que quer seguir se apresentando. Olá, olá. Me extrai algo para comer e beber? Boa noite, senhor Tiago. Tudo bem? O que passou? Lo de siempre, Gloria. Dificuldades para pagarnos. ¿Actuamos? ¿O tal vez ese hombre tiene razón con lo del vestuario? Por favor, Agustín. Son excusas para no pagar. Quizás cierto público... ¿Qué cosa? Públicos. Llevas años defendiendo tu vestuario, tu identidad, como decís, así como tu repertorio. Agustín, ahora porque un pelotudo viene a opinar, vos le das la razón. ¿A dónde vamos a llegar así? ¿Qué te pasa, Martín? Solo pensé que el hombre podía tener razón. Es que se vuelve cada vez más frecuente. Que las personas que te ayudan o nos ayudan tienen cada vez más razón. En repertorio, en vestuario, en política... En lo que tenemos que hacer, en lo que no tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, pero por favor. Y si eso no te gusta, ¿por qué no lo dijiste antes? Te lo he dicho. Te lo he dicho, hermano. Te lo ha dicho Gloria. Pero no escuchás. Seguí así y vamos a terminar entregándonos a cualquier postor. Nosotros no nos vendemos, poeta. Hacemos nuestro arte. A veces me siento un bufón de palacios, de ricachones, de aristócratas, de dictadores,
que solamente nos usan para sus intereses. Pero no estamos solos con ricachones. Mirá dónde estamos, Martín. Mi música es para todos. Yo la tomo del alma de los pueblos y la devuelvo. No seas iluso, Barrio Mangore. Yo no voy a actuar. ¿A dónde vas vos ahora? A cenar. Esperá, vamos a cenar todos juntos. Voy solo. Tengo una cita. Ah, y por eso pretextás una discusión. Con solo decir, no voy a cenar, tengo una cita. Agustín, si no quiere, por favor. Gloria, tiene que ir a cenar con nosotros. Es mi hermano menor. Y depende de mí. No me da la gana. Y no dependo de vos. Dependo del trabajo que hago para vos. Mientras renuncio a hacer lo mío. Martín, no vas a cenar con nosotros. Se acaba nuestra relación laboral. Martín. Martín. De la core. Está delicioso. Has mezclado los sabores paraguayos y brasileiros. En una armonía perfecta. No sé si perfecto. Así como viajamos, te iré cocinando. Iré mezclar sus sabores y llamaré platos bohemios. Lindo y atinado nombre. Más bien, mi amor. Espera. ¿Qué? Yo escribí un poema bohemio. Juan Raudo es mi guitarra. Yo soy veleta, que moviéndose a impulsos del destino, va danzando cual loco torbellino hacia los cuatro vientos del planeta. Llevo en mí el plasma de una vida inquieta y en mi vagar errante, peregrino, el arte va alumbrando mi camino cual si fuera un fantástico cometa. Espera. Y soy hermano en gloria y en dolores de aquellos medievales trovadores que sufrieron romántica locura. Não pareces atorado, Agostinho. São os pulmões. Te disse. Que agora, por fim, temos esse alquiler. Deveríamos quedarmos tempo aqui em Rio. Ou temos nossa casa. Temos que revisar seu salão, meu amor. Me ha prometido que teríamos esse lugar. E onde quiera que estemos, será nosso lugar, negra. Isso me resolve. Mientras solo. E minha família prometida.
Es que me dormí. O no sé si me dormí. ¿Qué dice? ¿Y cómo pudiste seguir con la misma nota, la cadencia? No sé. Tu pa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tu pa. Dios de dioses. Todopoderoso de la tierra guaraní. Y vos, hermano, tenés que descansar más, Shira. No te podés pasar 10 horas tocando piezas que te sabes más de memoria. Gloria, y vos tenés que ayudarle. ¿Eh? Su salud es igual de importante que su arte. Lo que pasó en el escenario es una advertencia. Y ya está. No, 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 no. ¿Cómo que ya está? ¿En serio? Salomoni. ¿Se puede...? Embajador Salomoni, un placer tenerlo por acá. Disfrutó del concierto. Pero ¿quién no si tu hermano es un genio? El embajador de los Estados Unidos, Mr. Smith. Mr. Smith, nice to meet you. Un placer. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para el genio. Lord de Burcuya. ¿Te acordás que en el jardín del colegio había...? Un poco más pequeña, pero es la misma variedad. Se encuentra en el sur de México. Hermano, gracias por esta invitación para encontrarme con este maravilloso público. El honor es nuestro, Agustín. Yo te acompañé en la despedida a Plaza Uruguaya. Y de ahí te fuiste del país, querido hermano. Y tocaba irse. Si no, jamás hubiera llegado hasta aquí. Mira con quién vengo acá. Por favor, embajador. El señor Smith, embajador de los Estados Unidos. Mucho gusto, señor embajador. Le invité al concierto y quería saludarte. Espero que haya disfrutado el concierto. Oh, nice to meet you, Mr. Barrios. Ha estado usted magnífico. Y me gustaría mucho tenerlo por los Estados Unidos. Oh, thank you, sir. Es nuestro deseo más ferviente visitar ese hermoso y gran país. ¿Verdad, mi amor? Señor embajador, quiero presentarle a mi esposa, Gloria. Encantada. Encantado, señora. Un placer. Várias vezes hemos falado com Agustín, meu marido, de fazer uma gira aos Estados Unidos. Pero... Pero? Pero... Pero siempre tenemos problemas con las visas. Oh, please. Eso podemos resolverlo. No es tan complicado. Bueno. Solo espero que o color de minha pele não seja impedimento para visitar teu fantástico país. No, please. Eso no es problema. En su condición, quiero decir, bueno, en mi país hay millones de personas que tienen su color de piel y viven tranquilamente. Así es, embajador. Si aquí puede vivir alguien, alguien que nos tiene los derechos. Gentlemen, un gusto. No te preocupes, maestro. Si no vas a los Estados Unidos, te voy a llevar a Europa.
a vos y para nosotros un privilegio que estén con nosotros. Por favor, el privilegio es nuestro, pero creemos que hay sectores del público que prefieren ver trapecistas y otro tipo de números. No lo crea. Mucha gente viene por ustedes. No tienen otro sitio donde escuchar música o sentir ese poema como ustedes lo representan. Jaracho. Pero eso no es lo importante por ahora. Nosotros tenemos otros rumbos, pero volveremos a estar en este escenario cuando coincidamos en los lugares. Está. Lastimosamente, justo se nos enfermó la camella. Queríamos ser más generosos con ustedes. Disculpe. Con esto nosotros podemos continuar viaje. El resto es nuestro aporte al arte que ustedes practican. Ustedes son más y lo necesitan más que nosotros. Tienen casa y escenario que para ustedes es lo mismo. Yo solo tengo que mantener mi guitarra. Pasiva, señor Barrios. No va más, maestro. Martín. Talentoso, pero tendrás que trabajar el doble para equiparar tu talento. Estoy trabajando, maestro. Más, mucho más. Tenés que saber administrar el genio que llevas en vos. El misterio de la creación es una sincronización de actos mentales, físicos y culturales que se ejercitan. La meta es la perfección. La plenitud. ¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien? Yo pensé que sabía tocar la guitarra, maestro. Pero sabés tocar, claro que sabés, pero... ¿Ustedes entendieron lo que dije? ¿Lo que dijo cuándo, maestro? ¿En qué momento? Porque todos lo escuchamos, pero no sé si todos lo hemos entendido. Lo siento. Ya no sé ni lo que digo. Sigan. Maestro, por favor, tóquela usted. No, pero... Solo tóquela. El resto es mágico. No, es que no es así. Maestro, todo lo que usted nos dice se entiende perfectamente cuando usted toma la guitarra y nos toca la música, su música. Ahí está todo. ¿Qué más nos va a decir? Vamos, maestro. Thank you.
Disculpe. Yo solamente quería felicitarle por su estupenda actuación. La verdad es que me ha dejado sin palabras. Gracias. Gracias. Elena, mucho gusto. Agustín Barrios. Ya sabe. Perdón. ¿Elena con H o sin H? Con H. Lo sabía. Afrodita. ¿Perdón? No, nada. Pensaba en la Grecia antigua. La belleza. ¿Hasta cuándo estará nuestro país? ¿Usted sabe? Bueno, y yo me quedaría para siempre. ¿Y qué se lo impide entonces? Si yo fuera solo. Bueno, un gusto. Me están esperando. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Olha, Barrios. No mesmo de sempre. Haciendo el galito das mulheres. Não he hecho nada malo. Atender admiradoras. Ella se vino a meter al camerino. Eu não la invité. Sim, la invitaste. Porque eu vi tu mirada desse escenário. Agora, quando não estou, hein? Quando viajas, solo, Então, passa de todo. Murió Martín. No puede ser tan mala, tan vengativa, solo porque una mujer se vino a meter al camerino. ¿Qué tiene que ver Martín aquí? Martín murió. Me falaron antes. Antes del escenario. Yo no quise perturbar. No es cierto. Es un rumor. Es un rumor, ¿eh? A mí me han matado también muchas veces. No, 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 no. Es la envidia. No sé, no sé. A Martín no lo mataron. Él se mató. Señor Barrios, lo que hemos escuchado esta noche, una exquisitez. Gracias. Muchas gracias, señor. En realidad, a quien deben agradecer es al señor Castro por hacer de esta su casa nuestra residencia y un lugar de conciertos para nuestros amigos. Bueno, pero el mérito es de usted, señor Barrios. Aunque la música no es de Florentino. Gracias, señora. ¡Qué fantástica su mujer! Espléndida, parece una bailarina. ¿Y qué Gloria es una bailarina? Es que no se puede negar. ¿Y lo acompaña siempre en sus shows?
No. Ella dejó el baile hace tiempo. Pero qué pena. Qué pena, ¿verdad? Si me permiten. Pra você beijar no seu jardim, ai quem me dera ter jasmim. Pra você beijar, recordando os pedidos. Maestro, no comprendo el porqué de tu alejamiento. No sabía que así tratabas a tus huéspedes. Es que no tenías por qué sentirte huésped nunca, si esta ha sido como tu casa. Eso te he agradecido siempre, que haya sido como mi casa. Lo que ahora te reprocho es que hayas tratado a Gloria como una de tus mujeres. Pero mi amigo y protegido, ¿puedes creer que un hombre como yo, que puedo tener la mujer que quiera, de hecho, tengo 14 y con 107 hijos, pueda llegar a desear la mujer de un amigo a quien respeto y admiro? Dime, ¿puedes creer eso? Sí. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a salir así de una casa de sede? ¿Y de quién nos ha dado todo? Y así nos vamos. No, así no podemos salir de esta casa, Agustín. Nos ha dado todo durante meses. Pero no gratis, mujer. No gratis. Y vos no ibas a hacer otro precio a pagar. Pero no va a ser nada, te juro. Ese hombre es un caballero. ¿A dónde estamos yendo, Agustín? ¿A dónde estamos yendo? Todos los hombres somos caballeros. Hasta que somos hombres. ¿Te vas conmigo? ¿O te quedas? Espera, por favor. Por favor, por favor. ¡Déjame en paz, ilusionista! ¡Basta, Agustín! Estás en delirio otra vez. ¡Cálmate! ¿Cuántas veces me robaste la vida? Mi infancia, mi familia, mis hijos. No le diste a Gloria una casa. Le negaste a Martín su propia oportunidad. Porque te creíste un genio, el mejor de todos, el portador de una misión privilegiada. Sí, Agustín. La misión de los elegidos. Los elegidos de tu pa. Los inalcanzables. ¿Quién dijo eso?
¿Qué vida es esa? Mira dónde estoy, solo, tal cual. Nada especial. Todos venimos al mundo solos y sin nada. Y así nos vamos. Solo queda lo que hemos sido capaces de crear. Deja de convencerme de obviedades que solo buscan justificar una vida miserable. Porque esta vida de artista me quitó la otra. No sea patético, Agustín. Deja de decir tonteras. Es tarde, maestro Barrios, para arrepentirse y querer convertirse en un ciudadano ejemplar. Vas a terminar muertito y en polvo te convertirá. Yo, en cambio, ni siquiera podré reencarnarme, porque soy inmortal. ¡Para allá! Nosotros no elegimos nuestro destino, Agustín Barrios. Hay otro orden, otro espacio. El de la creación, humanito. Alcanzar el arte y trascender en él. Eso es la eternidad. Pensé que ya lo sabía, maestrito. Vamos, vamos, arriba ese ánimo. Esto parece un funeral. Y aquí nadie está muerto. Música y alegría. El maestro no quiere a nadie triste aquí, nadie. Este es un encuentro de la vida con la muerte. Vamos a disfrutarlo. Thank you.